Matizado por la alegría, la creatividad y el entusiasmo, se desarrolló un festival de carteles en la capital de la provincia de Granma en saludo al 1 de mayo, Día del Proletariado Mundial. La actividad convocó a trabajadores de los 16 sindicatos de la provincia, quienes manifestaron su respaldo a la revolución y aseguraron que el próximo día 1 saldrán desde bien temprano a desfilar para dar otro sí por Cuba. El ejército de Bata Blanca, que estamos realmente convencidos de que nuestro trabajo, de que realmente como trabajador de la salud, vamos a mantener muy en alto el internacionalismo, por sobre todo. En primer lugar, queremos repudiar la ley del bulto, que todo el pueblo de Cuba está en contra de la aplicación de esta ley, que va en contra de los principios de todo nuestro pueblo. Y estamos motivados a dar un sí por la revolución, por la patria y por la sociedad en este 1 de mayo. El mejor aporte que tiene el trabajador de la empresa de bebidas es cumplir con todas las producciones que se están en estos momentos realizando. Estamos enfrascados en los cumplimientos de los planes en cada una de todas nuestras empresas y te puedo asegurar de que los alimenticios y pesqueros este año volveremos a hacer temblar la tierra, porque la participación será con el gran fervor revolucionario, dando una vez más un sí por la revolución, un sí por nuestro socialismo y un sí por los ideales de nuestro comandante en jefe. Desfilar este 1 de mayo es estar apoyando la revolución, es estar apoyando a nuestros principales líderes, es estar apoyando la constitución de la república que recientemente, y es estar precisamente demostrando los ideales del comandante que en su concepto de revolución dejó bien plasmado. En la ocasión resultaron reconocidos el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, el Sindicato de Salud y el Sindicato de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios con el 1, 2 y 3 lugar respectivamente. El Festival de Carteles forma parte de la jornada de celebraciones que se desarrollan en este territorio oriental con motivo de la fiesta proletaria, la cual incluye además desfiles infantiles, jornadas masivas de trabajo voluntario y engalanamiento a centros laborales y avenidas. En Granma, Darelia Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.